Ya vamos, doctora. Es que no podemos permitir compartir pantalla desde el iPad, entonces mi compañera está conectando a su computadora. Bueno, muy bien. Ya, doctora, ya va a proyectar mi compañera Jessica. Bueno, ok, vamos a empezar con la clase de síncope. Recordemos brevemente la definición, que es la pérdida del estado de conciencia transitoria y autolimitada de inicio rápido y recuperación espontánea. Vamos a revisar bueno, en qué consiste la fisiopatología, síntomas, el manejo y el tratamiento. La que sigue es, ay, creo que ya lo puedo controlar, ¿verdad? Ok. Como factores de riesgo tenemos a la edad avanzada, más de 70 años presentan prevalencia en presentar síncope. Las mujeres también tienen un poquitito de mayor riesgo que los hombres. Los antecedentes heredofamiliares de algún familiar que haya padecido síncope, pero solamente son los familiares de primera línea. Padecimientos estructurales cardíacos, en eso es lo que vamos a centrarnos un poquito el día de hoy para fines de la clase. Y pacientes que cursen con hipotensión ortostática. Ok, y en cuanto a la fisiopatogenia, bueno, tenemos que. Un momentito. Ajá. Y nada más comentarles que eso es precisamente una de las divisiones que hay del síncope, síncope de origen cardiogénico y síncope de origen no cardiogénico. Entonces, lo que vamos a ver con sus compañeros es eso, lo de cardiogénico, pero hay muchas otras causas de síncope. Nada más. Sí, de hecho vamos a ver brevemente cuáles son las causas de origen no cardiogénico, pero nos vamos a centrar pues las de cardiogénico para fines de la clase. Bueno, como les decía, la bipedestación puede representar un estado de estrés fisiológico para la mayoría de los pacientes. ¿Por qué representa un estrés fisiológico? Porque puede producir un estancamiento de sangre de 500 a 1000 mililitros, o sea, un litro de sangre, en extremidades inferiores. Entonces, ¿qué ocurre cuando pues se nos da este estancamiento? Pues que va a disminuir el retorno venoso, va a disminuir, van como, ¿se acuerdan de ayer de la expo de Tony que iba en cascada? De este también va algo así, porque disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen ventricular y por lo tanto, pues si disminuye el volumen ventricular, pues no hay tanta sangre que eyectar y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. Entonces, si esto pasa en la mayoría de los seres humanos, pues ¿cómo es que no todos nos estamos desmayando todo el tiempo? Bueno, es porque tenemos una respuesta compensadora. Los baroreceptores del seno carotidio y el cayado aórtico, pues van a detectar todos estos sucesos como la disminución del gasto cardíaco. Entonces van a aumentar señales simpáticas y va a disminuir la respuesta nerviosa vagal. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el síncope de origen neurológico va a aumentar la respuesta nerviosa vagal. Y bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir si aumentan las señales simpáticas? Pues que aumenta la resistencia periférica, aumenta el retorno venoso y, por lo tanto, el gasto cardíaco. Recuerden que esto es como una cascada, o sea, gracias a un evento ocurre el otro. Y por lo tanto, estos son la respuesta compensadora y si falla va a ocurrir una hipoperfusión cerebral, que eso es en sí la principal causa del síncope. Y bueno, entonces el síncope, como conclusión de toda esta diapo, es que el síncope es una consecuencia de la hipoperfusión cerebral global, perdón, y por tanto una falla en los mecanismos reguladores. Y ahorita vamos a ver en dónde puede estar esa falla. Ok, la autorregulación tiene una latencia de 5 a 10 segundos en lo que empieza a funcionar.
Y bueno, el flujo cerebral en condiciones normales es de 50 a 60 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, cuando se interrumpe esta perfusión normal más de 8 a 6 segundos, causa pérdida de la consistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Reduce la presión sanguínea sistólica menor a 50 milímetros de mercurio y tenemos un síncope. Ok, ahora vamos a ver lo que les decía, las causas de síncope. Tenemos de origen neurológico, que les decía que aumenta el reflejo vasovagal cuando tenemos hipotensión ortostática, y el síncope cardíaco, que es el que vamos a revisar con un poquito más de profundidad. Hay dos, bueno, el Harrison, que es de donde saqué la información, nos maneja dos principales causas de origen cardíaco. La primera son las arritmias, en específico las bradiarritmias causadas por de múltiples etiologías, como la disfunción del nodo sinusal o bloqueo auriculoventricular. Y la enfermedad estructural, como las valvulopatías, la miocardiopatía hipertrófica y los derrames pericardíacos. Entonces, pues tenemos estas dos etiologías de origen cardíaco. Recordemos que no solamente es la hipoperfusión en sí, es si hay alguna falla o algún obstáculo en la compensación, como son las de origen cardíaco, pues vamos a tener síncope. Ok, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos algo que se llama presíncope, pero realmente, bueno, la bibliografía maneja que casi todos los síncopes ocurren pues de un momento a otro, y este de presíncope, que sería como el pródromo de la enfermedad, no aparece con tanta frecuencia como parece. En él tenemos mareo, debilidad, fatiga, trastornos visuales y auditivos. El síncope por mecanismos neurológicos e hipotensión ortostática son casi los mismos signos y síntomas, como la diaforesis, las palpitaciones, hiperventilación, ojos abiertos que se desvían hacia arriba cuando una persona se está desmayando y parece que se le están yendo los ojos. Las pupilas dilatadas, pueden haber gruñidos, gemidos o ronquidos. Y el síncope por hipotensión ortostática, pues tienen mareo, sensación de desmayo. También el Harrison dice que algunos refieren tener como que las piernas trabadas, que no las pueden mover o las sienten muy rígidas. Y esto va de la mano con la lentitud cognitiva. Todos estos síntomas se exacerban en el esfuerzo, y con la temperatura ambiental, o sea que cuando... Estos episodios suelen presentarse cuando el paciente tiene mucho calor. Y bueno, también cuando está en estados de bipedestación prolongada. Ahora se preguntarán dónde están los síncopes por mecanismos cardíacos. El Harrison dice que es una mezcla de estos dos, tanto los neurológicos como la hipotensión ortostática. Entonces, creo que todos podemos reconocer un síncope, son signos y síntomas muy característicos. Y bueno, van muy de la mano con la hipoperfusión. Y eso por mi parte sería todo. Déjenme regreso al control. Listo. Un momentito nada más. Quiero hacer resubrayar que en el caso del síncope, la gente es muy típico que se caigan sin poder sostenerse. Entonces hay traumatismos en la cara, en las extremidades, incluso alguna fractura. Entonces la gente no recuerda, no es capaz de decir cómo cayó, sino que simple y sencillamente estaba parada en el autobús y cuando despertó estaba en el hospital. Sí, entonces eso es algo muy típico del síncope y que sirve para reconocerlo también de crisis conversivas o de lipotimias, porque las lipotimias la gente siempre recuerda que alcanzó a sentarse, que alcanzaron no hay un traumatismo como tal. Nada más, gracias. Sí, gracias, doctora. Ok, gracias, doctora. ¿Ahí me escucho bien? Sí, te escuchas bien. Ah, vale, gracias. Bueno, yo les voy a hablar primero de la prevención.
tanto cómo podemos evitar que se presenten los el síncope una vez que haya pues, los síntomas iniciales o el presíncope, como le llamó mi compañera Brenda, o cómo podemos evitar que pues, se presente en absoluto. Ok, para evitarlo hay dos cosas importantes. La primera es básicamente mantenerse saludables con las recomendaciones básicas que nos ha dado todo el mundo. Y la segunda es conocer los factores desencadenantes. Ok, como mencionó mi compañera, pues los factores de riesgo son pocos, incluso son poco específicos. Pero bueno, si ya conoces los factores desencadenantes, es decir, si es una persona a la que ya se le presentó síncope previamente, bueno, pues ya sabes más o menos qué es lo que los puede desencadenar. Algunos podrían ser el estrés, como ya se mencionó, los cambios bruscos de posición cuando te levantas rápido, porque todos nos hemos mareado incluso cuando te levantas rápido, y el alcohol o alguna otra sustancia nociva. Bien, entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? Bueno, considerando algunos de los desencadenantes más comunes, pues podría ser evitar espacios cerrados y muy concurridos, no sé, como un elevador quizá. Hay gente que eso puede sofocarla y va a desencadenar el síncope. Pues no ponerse pie bruscamente, como se puede apreciar en la imagen, la señora que se está levantando, pues tranquilamente, es lo ideal. Dormir 8 horas diarias y alimentación saludable va con lo que les dije de mantener pues, un estilo de vida saludable, sobre todo evitar desvelos. Y con la alimentación saludable es importante respetar también los horarios de comida. ¿Esto para qué? Pues para evitar periodos de ayuno prolongados que pueden también ser un factor que desencadene el síncope. Evitar el calor extremo y emplear medidas de compresión elástica, medias de compresión elástica en miembros inferiores. Así como las de la imagen, puse unas de abejita para que pues, nos acordáramos, pero idealmente cualquier media que genere compresión. ¿Esto para qué? Pues para disminuir el flujo, el riego sanguíneo en los miembros inferiores y a su vez, pues esto lo va a aumentar en la parte superior del cuerpo. Entonces, por esto que se recomienda utilizar esta clase de medias. Bien, y la prevención, una vez que ya se presentaron los síntomas iniciales o el presíncope, bueno, esto es difícil porque como han comentado tanto la doctora como mi compañera, pues se da de repente y por eso hay veces que hay muchos traumatismos y demás. Entonces, esto es algo difícil, pero si una persona que ya sufrió varios episodios de síncope en un periodo corto, 2 meses, 3 meses quizá, bueno, pues ya podría prevenirlo. ¿Y cómo lo previene? Esto. Primero, se acuesta, se pone de cúbito, esto para que por gravedad empiece como a llegar el flujo sanguíneo a todo el cuerpo, sobre todo pues a la cabeza, y levantar los pies, lo mismo, para que por gravedad pues el riego sanguíneo llegue a la parte del sistema nervioso central. Entonces, esto es lo que se recomienda. Bien, ahora les voy a comentar cómo se hace el diagnóstico. Bueno, pues el diagnóstico creo que es bastante característico, pero pues como mencionó la doctora ahorita, hay más patologías que pueden causar pérdida de la conciencia, como cuáles, pues por ejemplo las crisis convulsivas. Entonces vamos a tratar de ver lo característico. Primero, pues los pródromos, que aunque ya vimos que se pueden presentar o no, son característicos de este padecimiento. Entonces, ¿qué son los pródromos? Pues son esos síntomas iniciales que te hacen decir, tengo un mal presentimiento de esto y puede ser que me vaya a desmayar. ¿Cuáles son los más comunes, los que se pueden presentar? Pues palpitaciones, como la chica de la imagen, debilidad, refiriéndonos a debilidad muscular. Esto es muy común en las películas, ¿no? Que siempre cuando se van a desmayar, pues no sé, están agarrando un vaso o lo que sea y se les cae. De los más comunes son mareo, temblor y visión borrosa, como se puede ver en la imagen. Aquí, pues, una persona mareada. Diaforesis o sudoración excesiva y cefalea. Como les comento, pues estos se pueden presentar poco antes del síncope, o sea, como tal del desmayo. Entonces, pues es poco característico o difícil identificar el síncope con estos síntomas. Entonces, ¿cuáles son otras características que nos van a ayudar al diagnóstico? Bueno, pues que el paciente ya haya presentado cuadros sincopales antes, es decir, que pierda la conciencia en los días previos. El problema es que hay una diferencia entre episodios muy variada, pueden ser desde días hasta años.
que lo común es meses, o sea, generalmente es lo que estaba viendo, por ejemplo, en épocas de calor, es común que en esos meses, en meses de verano, primavera, le tengan varios episodios sincopales, pero como pueden ver aquí puede haber diferencias hasta años, entonces igual el paciente pues hasta ya lo olvidó o no lo asocia uno con otro. Entonces, ¿cuál es otra de las características que esta sí es como patognomónica o muy clara? Es que en el síncope neurocardiogénico hay una recuperación inmediata, entonces de 30 segundos como máximo. Entonces, el paciente de repente se empieza a sentir mal, le duele la cabeza y se pone así como el Snoopy de la izquierda, pierde el conocimiento y 30 segundos después, o puede ser menos, está como el Snoopy de la derecha, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Quizá con un moretón o algo, una fractura en un caso más grave, porque no recuerda qué pasó, hubo una pérdida total de la conciencia, pero ya se recuperó. Ok, y ahora, pues si hacemos un diagnóstico por laboratorio y por gabinete, es Aquí un decir, momentito. sí, claro. Miren, el síncope es una situación compleja y entran muchos diagnósticos diferenciales. Creo que lo más importante es que ustedes interroguen al paciente en cuanto a cómo se presenta el síntoma, el síncope, y los antecedentes que tenga para tratar de encontrar una causa. Si el paciente tiene vértigo o tenía sensación de giro del cuerpo o del alrededor y después se cae o después pierde el conocimiento, pues es una cuestión que puede orientar. También es importante que todo alrededor de la sintomatología y también que interroguen o si hay alguien presente en el episodio del síncope. No es raro que a lo mejor si el paciente pierde control de esfínteres, pues él se los pueda referir. Pero hay otras veces en que hay una convulsión, por ejemplo, o hay movimientos anormales, solamente de una parte del cuerpo. Entonces es también importante que tomen eso en cuenta. Y ser muy cuidadosos porque también hay procesos fisiológicos que pudieran ocasionarlo. No es una situación rara que se presente en la época de calor, porque pues, la gente puede estar vacacionando o exponerse mucho al sol, les puede venir un golpe de calor. Entonces, también el deber de ustedes es identificar con claridad qué es lo que presentó el paciente, ver todo lo que hay alrededor para también sopesar la repercusión que pudiera, si es algo, tira a ser algo más bien de problema fisiológico o es una enfermedad, o que necesite internarse o que se pueda dar seguimiento como externo. ¿Sí me explico? No solamente se identifica el síncope, sino también los datos de gravedad. Nada más. Ok, muchas gracias, doctora. Ah, bueno, entonces les comentaba que cómo se hace el diagnóstico por laboratorio. Bien, si no existe un gold estándar, no hay algo que nos diga al 100% o que sea muy sensible de que se trata de síncope, la prueba de inclinación es pues, la más utilizada y pues consiste en esto, como se puede apreciar en la imagen. Primero está acostado y luego lo levanta. Ahorita les explico un poquito mejor, pero importante mencionar que durante la prueba se va tomando el electrocardiograma y la tensión arterial. Ok, puede realizarse de forma ambulatoria, pero normalmente se realiza en los laboratorios de fisiología, o eso fue lo que leí, o sea, en donde se realiza la prueba de esfuerzo y demás. Ah, bien, entonces como les decía, pues primero se coloca el individuo en una mesa a 0 grados de inclinación, es decir, pues totalmente acostado, de cúbito supino. Y así va a estar durante 15 minutos. Y luego, de repente, después de esos 15 minutos, se inclina la mesa hasta alcanzar un ángulo de 70 o 60 grados, dependiendo de la capacidad de la mesa, pero lo ideal sería de 70 grados. Y bueno, aquí variaba un poquito la bibliografía. Decía que dejarlo 15 minutos parado, media hora, otros decían que hasta 45. Entonces, pues saqué como un promedio de lo que más vi y dejé en este rango de 15 a 30 minutos.
de dejarlo pues en la posición de que simularía la biprestación, ¿no? Ok, ¿y cuáles son los resultados en la prueba? Bueno, primero vamos a ver los negativos. Es normal que haya un aumento ligero de la frecuencia cardíaca, tanto como por el estrés de realizar la prueba, como por el cambio de presión, como les explicó Brenda al principio. Entonces es normal, pero generalmente esto es después de un rato. Por eso es el punto de dejarlo 15 minutos en biprestación, porque después de un rato se tiene que pues nivelar o llegar a valores normales. Entonces, cuando hay una prueba negativa, podemos decir que no hay ni signos ni síntomas relevantes. ¿Y cuándo son positivos? Bueno, pues cuando la presión arterial disminuye y no sube, o sea, ya pasaron 5 o 10 minutos, o incluso los 15 y la presión arterial sigue disminuida. Cuando se presenta algún síntoma prodrómico, sobre todo mareos, que como les había comentado es de los más importantes, pero si se llega a presentar cualquier otra sensación, no sé, como diaforesis o cefalea, bueno, puede considerarse como positivo. Y pues si se desmaya o como bien le da el síncope, entonces pues ahí ya lo estarías confirmando. Entonces se considera positivo. Esta prueba tiene una sensibilidad del 83%, es decir, hay muchos enfermos que pues cuando, pues, como les comentaba, hay periodos muy, muy grandes entre un episodio u otro, ¿no? Muy largos. Entonces puede que no se presente síntoma o síntomas ni síncope en ese momento, y entonces pues va a haber una cantidad de falsos negativos, que va a ser el resto del porcentaje. Sin embargo, tiene una especificidad del 92%, o sea, es muy común que aquel que salga positivo de verdad no esté enfermo. Ok, también leí que para incrementar como la sensibilidad y la especificidad de la prueba, a veces se suelen dar medicamentos, por ejemplo, nitroglicerina, 400 miligramos sublingual, pues se daba para ver si el paciente aún así no presentaba hipotensión. Claro que pues habría que tener cuidado con esto, porque por ejemplo, pues, si le bajas mucho la presión, puedes provocar el síncope o algún otro daño que no debería tener. Entonces, creo que no se ocupa mucho, pero sí lo llegué a ver en dos fuentes, lo de dar fármacos, sobre todo fuentes españolas. No sé si se ocupe más allá que acá, pero bueno, ahí está el dato. Ok, ¿y cuáles son los patrones de respuesta normal respecto a síncope? Porque, por ejemplo, hay un patrón que se llama hiperactividad simpática, que es, como les comentaba, pues a veces la frecuencia cardíaca sube un poquito y no baja, ¿no? O sea, a los 15 minutos se queda la taquicardia. Entonces, eso podría ser una hiperactividad simpática, pero no corresponde con el síncope neurocardiogénico. Entonces, ¿cuáles son los patrones de respuesta anormal en el síncope? Bueno, pues primero es el vasodepresor, es decir, el problema se encuentra en los vasos sanguíneos como tal, y entonces, ¿qué va a haber? Bueno, pues una hipotensión sin bradicardia. La hipotensión, pues son los valores que les puse aquí abajo, es decir, menor a 80 sobre 60 milímetros de mercurio. Esa es la hipotensión y se va a presentar en el patrón vasodepresor. Luego, en el cardioinhibidor, bueno, el problema pues va a estar como tal en el corazón. Entonces, ¿qué se va a presentar? Pues bradicardia. ¿Qué es bradicardia? Menos de 40 latidos por minuto. Aquí se los coloqué. Con o sin asistolia. Bueno, como les comentaba, se toma el electrocardiograma y en el electrocardiograma se registra esto durante la sistolia, que es pues, una línea isoeléctrica donde el corazón no tuvo actividad. Es decir, se paró totalmente. No dura más de 3 segundos, y esto nos comentó el doctor de cardio, no sé si recuerdan en una de sus clases, que esto le pasó con uno de sus pacientes, que cuando le estaba haciendo la prueba y le estaba checando el mapeo, pues, y en un electro, y ¡fum! Y que mucho tiempo de asistolia. Bueno, pues no es raro que los pacientes lo presenten en el síncope neurocardiogénico, aunque puede que pues no lo presente. Y finalmente el peor sería un patrón mixto, porque quiere decir que tanto el corazón como los vasos cardíacos están influyendo en el síncope. Entonces, ¿qué va a haber? Bueno, pues hipotensión y bradicardia, ambos juntos. Y eso sería todo como para tratar de diagnosticar este padecimiento. Hija, ya renuncié, Jessica. Un momentito. Sí, acuérdense que la prueba de inclinación solamente es una parte del diagnóstico.
también se está, se tiene que hacer un holter para detectar las arritmias. ¿Sí van a hablar de eso o ya no? No, doctora, no mencionamos el holter. Bueno, es que la prueba de inclinación, acuérdense que lo del 5P pues es muy amplio. No solamente a todos los que tengan síntomas 5P se les va a llevar a la prueba de inclinación. Esa es una parte del diagnóstico. Otra parte indiscutible es que se tienen que someter, por ejemplo, a un holter, que es una monitorización cardíaca de 24 horas, porque una de las causas más frecuentes de síncope cardiogénico es la enfermedad del seno. Entonces, la única forma de detectarlo va a ser por el estudio holter, o puede venir otras arritmias, taquicardias ventriculares o supraventriculares súbitas. Y a veces no solamente basta con hacerle una sola vez el holter, sino hay que repetirlo dos o tres veces para ver qué está sucediendo. Otro estudio que se realiza también es inclusive la monitorización de 24 horas de la presión arterial. Entonces, hay que abarcar todos esos aspectos para tratar de encontrar la explicación del síncope. En mi experiencia, lo que yo más he visto con resultados positivos es el estudio Holter. Generalmente ahí es donde detectamos las arritmias cardíacas y la enfermedad del seno. Y es lo que nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas también, como colocaciones de marcapaso. Entonces, la prueba de inclinación sí es útil, pero no es como complementaria. Nada más. Bueno, ahora vamos a ver el plan de manejo inicial. Ante un paciente con pérdida transitoria de la conciencia, la primera etapa diagnóstica consiste en la realización de una buena historia clínica del interrogatorio, como ya lo mencionó la doctora, que es importante. Permíteme un momentito, tantito. Discúlpenme, se me olvidó antes de que se me olvide. Discúlpame por interrumpirte. Pero también es importante que le realicen ecocardiograma como parte del protocolo. Porque, como bien mencionaron sus compañeros, pericarditis o miocardiopatía restrictiva son causas estructurales de síncope. Entonces, no hay una valoración cardiológica completa si no se hacen esos tres estudios: holter, ecocardiograma y la prueba de inclinación. No en todos los casos, incluso se deja hasta el último, cuando ya sale el ecocardiograma normal, sale el holter normal y no se encuentra la causa, se les lleva la prueba de inclinación. Pero es muy importante que tomen en cuenta esos dos estudios que son pivotes para el diagnóstico del síncope cardiogénico, nada más. Bueno, y pues continuar con una exploración física, el electrocardiograma y pruebas de laboratorio. Entonces, cuando tengamos estos resultados, nosotros seremos capaces de establecer el primer diagnóstico, es decir, es un síncope, y si es, en este caso, de tipo cardiogénico, podremos estratificar el riesgo, establecer la enfermedad de base y o el mecanismo del síncope y orientar los estudios subsiguientes si la sospecha no es concluyente. Bueno, entonces nos tenemos que preguntar si es síncope, porque como ya lo mencionaron, hay otras causas de pérdida de la conciencia, como son las crisis convulsivas en la epilepsia, las causas neurológicas, metabólicas como tal, la hipoxia o hipoglucemia y causas psicógenas. Dentro del interrogatorio ya vimos que tiene limitaciones, es decir, nosotros no podemos constatar al 100% el mecanismo actuante durante el episodio sincopal, porque pues la descripción no va a poder ser característica en la mayoría de los casos. El examen físico ya lo mencionaron un poco, pero otra vez recordando que el síncope puede tener varias causas, debemos realizar un buen examen clínico que abarca uno cardiológico y neurológico completos. En el laboratorio, los datos que tienen relevancia son el hematocrito y la hemoglobina, el recuento de glóbulos blancos, electrolitos y glucemia. Esto nos permitirá detectar anemias graves, procesos infecciosos
o trastornos electrolíticos e hipoglucemias, pero pues normalmente en los pacientes con síncope de esta etiología no es seguro que los podamos encontrar pues todos estos datos. Y algo que se me pasó decirles, ¿qué es lo que preguntamos en el interrogatorio o qué es importante? Creo que también ya lo había mencionado la doctora, pues los antecedentes personales del paciente, es decir, si tiene historia de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o enfermedad coronaria, qué medicamentos está tomando, las características del episodio sincopal y también algunos antecedentes de historia familiar, si alguien más ha padecido de síncope de este tipo o de alguna enfermedad cardíaca. Y pues aquí les pongo una tablita que diferencia un episodio sincopal de una pérdida de la conciencia a causa de la epilepsia. ¿Qué vamos a encontrar en el electrocardiograma que nos orienten hacia el diagnóstico? Pues pausa sinusal mayor a 3 segundos, bradicardia, bloqueo de rama bilateral, taquicardia, ya sea ventricular sostenida o supraventricular sintomática. Entonces, no es el objetivo de la clase revisar el electro de esto. Lo que es importante es que ustedes, si ya se podrán dar cuenta, es que esto ya lo hemos visto en clases anteriores. ¿Qué nos traducen estos hallazgos en el electrocardiograma? Pues probable evento isquémico agudo o algún tipo de arritmias, que son como las principales causas que nos pueden causar un síncope de causa neurocardiogénica. La estratificación del riesgo, aquí les pongo también una tabla que considera varios factores, sin embargo, lo que podemos destacar de esta es que los antecedentes de cardiopatía y la detección de un electrocardiograma normal figuran como riesgo como factores de riesgo en todos ellos. Entonces, si pueden ver, en la segunda columna donde dice variables seleccionadas, tenemos electrocardiograma como un factor, patología cardíaca como insuficiencia cardíaca congestiva, también los valores del laboratorio que les mencioné, el hematocrito, obviamente la presión arterial sistólica, entonces dependiendo de lo que vaya presentando el paciente, vamos a dar puntuaciones y pues ver el riesgo que tiene esto, ¿no? Ahora, ya les mencionó mi compañero Diego algo sobre esta prueba de inclinación, que también la podemos llamar tilt test o prueba del ortostatismo. También hay otra maniobra para diagnosticar el mecanismo reflejo, que es el masaje del seno carotidio. Esta pues consiste en una compresión manual con la yema de los dedos. Como pueden ver, la localización en la foto es entre el ángulo de la mandíbula y el cartílago cricoides, en el margen del músculo esternocleidomastoideo. Nada más que en la foto no está colocado el paciente correctamente, es con la cara rotada contralateralmente. Y aquí les puse un video. ¿Me dicen si pueden escucharlo? Este es un caso probable del bloqueo microventricular completo por enfermedad del nodo sinusal. ¿Sí lo escuchas? 72 años, que tuvo un evento de muerte súbita. Sí, sí, sí se escucha. Es un desmayo, son estos cuadros de bajo gasto, la mirada perdida, se puso tieso. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es una pequeña maniobra que se llama masaje del seno carotidio. Aquí en el cuello, todos tenemos receptores que cuando se estimulan de manera correcta pueden desencadenar el cuadro. Es decir, si yo aprieto el cuello por acá, te voy a apretar tantito. Tu frecuencia cardíaca baja, ¿ven? Vean, ¿vieron? Ahí bajó, ese fui yo, el que hice que la frecuencia cardíaca bajara. Vean, ahí está otra vez. ¿Te mareaste? Es eso, se llama síndrome del cerebro, es un bloqueo eléctrico. Se te está acabando la pila de tu marcapaso propio. Vamos otra vez, respira hondo, aguanta ahí, sácalo. Eso, muy bien, ahí está, vea. Ahí estoy yo, haciendo presión, baja la frecuencia cardíaca hasta 40, 45, ahí está, vean, ahí está.
hace un ritmo nodal y ahora recupera su propio ritmo. Baja hasta 40, ¿viste? Es que tú no lo viste, pero ¿quieres verlo? Te mareaste, ahí estás, frente, ¿ya? ¿Ya viste? Se va, como que se medio fue a ver un poquito y regresó. Muy interesante. Ya es marca. Bueno, pues ahí vimos cómo mediante esta maniobra lo que se intenta es un poco reproducir el síncope o los síntomas del síncope y mediante pues estos registros del electro podemos documentar este reflejo cardioinhibitorio. Ahora, ¿cuándo vamos a referir a segundo nivel? Aquí les puse una tabla de los criterios que aconsejan ingreso hospitalario o evaluación rápida del paciente. Ya lo habíamos mencionado, la importancia de una cardiopatía estructural grave como el infarto de miocardio previo, disfunción sistólica del ventrículo derecho o insuficiencia cardíaca, los datos clínicos también importantes, historia familiar de muerte súbita, historia también de síncope previo, y también mencionamos los datos electrocardiográficos que pues son característicos o bueno, pues engloban muchas patologías que implican pues esta asociación con síncope, como ya dijimos, cardiopatía, tal vez alguna valvulopatía o pues principalmente arritmias. Y otra cosa importante son las comorbilidades como la hipotensión arterial mantenida, esto es menos de 90 milímetros de mercurio, anemia intensa, signos de hemorragia gastrointestinal o alteraciones hidroelectrolíticas graves, que las vamos a poder encontrar pues mediante los exámenes de laboratorio que les mencioné antes. Y aquí les puse una tablita que nos clasifica a los pacientes de acuerdo al riesgo y pues obviamente considerando varias características. ¿Quiénes van a ser los pacientes de riesgo bajo que podemos atenderlos en domicilio? Los pacientes que sea su primer episodio sincopal, es decir, antes nunca se han desmayado, que tengan menos de 40 años, el electrocardiograma va a estar normal, sin historia de corionopatía ni cardiopatía estructural, sin riesgo ocupacional, sin lesiones físicas y no asociado con el ejercicio. Los pacientes de riesgo intermedio, que los vamos a atender en una unidad de síncope, van a ser los que presenten el síncope de forma recurrente y de causa no aclarada, edad mayor a 40 años, que tengan riesgo ocupacional, el electrocardiograma lo vamos a encontrar anormal, hipotensión ortostática sin hipovolemia conocida, trauma menor, que también tengan marcapasos, cardiopatía estructural, utilización de drogas antiarrítmicas y la historia familiar de muerte súbita. ¿Quiénes son los pacientes de riesgo alto que ya requieren atención en una unidad coronaria? Pues pacientes que tengan arritmias presentes, historia de arritmias graves, trastornos de conducción nuevos como el bloqueo completo de la rama derecha o de la rama izquierda. Asociado este puede ser el de la rama derecha con hiperplasia prostática benigna, uso también de drogas antiarrítmicas con cambios electrolíticos, un QT mayor a 500 milisegundos, esto lo podremos pues ver en el electrocardiograma, y trauma mayor. Del lado derecho pueden ver el manejo de un paciente con riesgo intermedio. Esto nada más se los quise dejar para que vean cómo todo nos ayuda para llegar a, o para saber cómo podemos atender al paciente. El primer factor que nos dicen, si pueden ver, es el paciente tiene marcapasos. Eso de entrada es riesgoso, nos quiere decir que el paciente pues ya tiene una patología cardíaca de precedente y lo vamos a internar en unidad de cuidados intensivos si esto está normal. Si lo vemos normal, nos podemos dirigir hacia el lado izquierdo, también donde el paciente no presenta marcapasos, realizamos un electrocardiograma y sale anormal, podremos considerar también su ingreso a unidad de terapia intensiva. Si el electrocardiograma lo encontramos normal y además el paciente tiene factores de riesgo coronario, ya pues mencionamos estas dos maniobras, el tilt test y el masaje de seno coronario. Si el masaje sale negativo, pues lo podremos atender a domicilio, pero
Si sale positivo, esto nos confirma el origen de el origen del seno carotidio del síncope, entonces también requerirá internación. Y si realizamos el masaje y después nos dirigimos al tilt test, a esta prueba de inclinación, y sale negativa, pues entonces todavía no se ha esclarecido la causa del síncope. Entonces, como mencionó la doctora, será necesario colocarle un holter al paciente. Y las complicaciones, pues el síncope en sí mismo no representa un factor de riesgo, sino que el pronóstico está dado por la patología base. Entonces, también ya lo había mencionado que la lesión física a la que está expuesta pues puede ser una complicación en el momento de presentar el síncope. Y pues aunque no lo consideremos tal vez a veces, no sé, una patología muy importante, porque tal vez muchos de nosotros nos hemos desmayado alguna vez en nuestra vida, pero pues sí representa una afección a la calidad de vida del paciente si este síncope se presenta de forma recurrente, tal vez muchas veces al año. Entonces, la percepción de la calidad de vida del paciente sí está afectada, y pues también puede tener un deterioro en las actividades diarias del paciente, como la conducción. Entonces, pues como vimos, o a manera de conclusión, quiero que se queden que el síncope tiene diferentes etiologías. En este caso nos enfocamos a uno de etiología neurocardiogénica. También este puede tener diferentes etiologías, es decir, hemos visto ya cardiopatía isquémica, las arritmias, valvulopatías, todas estas pueden tener este síntoma como presente en su cuadro clínico, y puede ser que sea difícil diagnosticarlo. Entonces, tenemos que tener una buena historia clínica, un buen interrogatorio, buena exploración, pero pues considerar que pueden ser necesarios estudios posteriores al electro, incluso, como mencionó la doctora, la colocación del holter y un ecocardiograma. Y sería todo. ¿Alguna duda? Creo que no. No. ¿Y si me puedes habilitar para compartir todo? Voy. Ya están. ¿Sí ya le pusiste tu Bren? Ajá, ya estaba. Ok. Chicos, ¿se ve la presentación, chicos? Sí, se ve. ¿Se ve en grande? Sí. Chicos, antes de que cambiemos de tema, ¿alguna pregunta de síncope? Acuérdense que el tratamiento va enfocado según la patología que se identificó. Obviamente, solamente para resumirles, el síncope en personas ya con daño estructural cardíaco, o que usan marcapaso, o que ya se saben con determinada cardiopatía, o que utilizan múltiples medicamentos, son los de más riesgo. Ajá. Entonces, muy abusados con ese tema. Muy bien. Nada más era eso. Gracias. Buenos días, compañeros y profesora. Bueno, vamos a ver lo que es cardiopatías congénitas. Y bueno, el equipo está conformado por mi compañera Alejandra Arroyo, Montserrat Chagoya, y yo, su servidora, Evelyn Álvarez. Y bueno, vamos a ver rápidamente lo que es el desarrollo del corazón, simplemente para recordar lo que era un poco de embriología para poder entrar en contexto. Ok, como recuerdan, en la tercera semana de desarrollo se va a formar lo que es el blastocisto, bueno, el embrión trilaminar principalmente, a partir de blastocisto. Se va a estar conformada por tres carpas. No sé si recuerdan que primero lo que era el epiblasto se va a descamar y las células van a migrar por lo que es el surco de la línea primitiva, va a ser una invaginación, luego una involución, después una delaminación.
lo que me va a formar lo que son las capas del embriote laminar, que es el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Como recuerdan, lo que es el mesodermo se va a dividir en varias partes, pero aquí lo que nos importa principalmente es el mesodermo lateral somático y el esplánico. Debido a lo que es el endocardio y el miocardio, se va a formar a partir del mesodermo lateral esplánico, y lo que es el pericardio se va a formar principalmente de lo que es el mesodermo lateral somático. Entonces, a final de la tercera semana se van a comenzar a formar lo que es principalmente lo que es el corazón. En algunos libros, como es el Moore, lo van a encontrar como cordones angioblásticos, lo que es el Atman o incluso el Carson, lo van a encontrar como campo cardiogénico primario. Bueno, principalmente se van a formar lo que son vasos sanguíneos a lo largo, que si hacemos el corte, se van a ver a lo largo. Entonces, ese es el campo cardiogénico primario. Ok, antes de que se comience a formar lo que son los tubos cardíacos, que tiene que expresar lo que es el lado izquierdo y el lado derecho del corazón. Y para ello se va a necesitar principalmente lo que es la serotonina. ¿Por qué? La serotonina me va a activar lo que es la vía para un gen de transcripción que es el MDA3. ¿Ok? Ese me va a activar muchas señales para poder desarrollar lo que es nodal 2. ¿Ok? No sé si recuerdan que nodal es el gen principal del lado izquierdo. ¿Ok? Pero si la persona que queda embarazada estaba consumiendo lo que era antidepresivos inhibidores de la serotonina, como es la sertralina, existen mayor casos de complicación que tenga la persona, lo que es una desocardia y también defectos en el tabique ventricular y tabique auriculoventricular. ¿Cómo podemos remediar un poco esto? No sé si recuerdan que tenemos que administrar lo que es ácido fólico en el embarazo, que son 300 microgramos. En personas que estén tomando lo que son antidepresivos, se recomienda aumentar la dosis a 4 miligramos. ¿Ok? Y eso debido a que no sé si recuerdan que también las células de la casa neural me ayudan a formar lo que son los tabiques. Y las células de la casa neural van a migrar al momento que se comienza a cerrar lo que es el tubo neural. Entonces, como tal, se ha visto que hay cambios o ha mejorado los defectos si se aumenta lo que es la dosis de ácido fólico solamente en la tabicación, en la desocardia no. ¿Alguna duda aquí, chicos? No, todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que son ultrasonidos fetales, donde tenemos una desocardia y también un defecto en la tabicación ventricular. Bueno, después de que se van a formar lo que son el campo pulmonar primario o lo que son los cordones angioblásticos, depende de cómo lo encuentre la bibliografía, estos por medio de dos genes, no sé si recuerdan que el gen principal de lo que es del corazón es el NK2.5. Entonces, esto principalmente me va a hacer que se desarrolle lo que es el miocardio, ¿o? Por medio de lo que es la capa mesodérmica esplánica, se va a comenzar a engrosar y va a secretar lo que es serotonina, ácido hialurónico, que me va a formar lo que es la creatina cardíaca. ¿Ok? Y posteriormente, conforme se va plegando el embrión, no sé si recuerde que el embrión se va a plegar en su mismo ruta, bueno, en su mismo eje, que tiene que estar cubierto por lo que es el ectodermo, y aparte va a tener tres plegamientos a lo largo, que va a ser el plegamiento cefálico, el cervical y la pontínea. Bueno, conforme se va haciendo los plegamientos, se va a ir uniendo lo que son los tubos cardíacos, y al momento que se van uniendo los tubos cardíacos, también se va llevando lo que es la tabicación. ¿Ok? Y eso es muy importante porque la mayoría de los defectos vienen por la tabicación. ¿Ok?
La tabicación se van a formar a partir del día 23 y 27. Hay que recordar que el corazón comienza a latir a partir del día 21 de gestación. Y bueno, principalmente, no sé si recuerdan, que para que se pueda formar lo que son las almohadillas endocárdicas, tiene que haber participación de lo que son la migración de las células de la corteza neural. No sé si recuerdan que cuando Longin coordina, inhiben a BMP4 para que se forme lo que es la placa neural, las células de la corteza neural se van a comenzar a formar a los laterales de lo que es la placa neural. Y al tiempo que se va cerrando el tubo neural, las mismas células de la corteza neural van a comenzar a migrar. Y no sé si recuerdan que migra por tres vías, que es la vía ventral, que prácticamente me da lo que son principalmente los ganglios, lo que es la vía dorsolateral, que me da los melanocitos y ganglios dorsales, y también lo que es la circunfaringia, que también toma la misma vía que la vía ventral, me va a formar lo que son las células de la cresta cardíaca, que principalmente me va a ayudar a formar lo que son las almohadillas endocárdicas, ¿ok? Entonces, esas se van a comenzar a cerrar hasta lo que es el septum primium, que se encuentra aquí en medio. El ostium primium, y se va a comenzar a cerrar. Y al mismo tiempo, lo que es el septum primium va a comenzar, que viene del techo del corazón, va a comenzar a migrar y también va a comenzar a desarrollarse lo que es el tabique intraventricular. ¿Ok? Entonces, si hay una mala migración de las células de la cresta neural, puede haber patologías como es la tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos y comunicación auriculoventricular. ¿Ok? Y bueno, ya después de que se haya formado lo que es, bueno, al mismo tiempo, de hecho sucede al mismo tiempo que se está formando lo que son la tabicación, también el corazón va a tener va a comenzar a girar para comenzar a agarrar la forma que va a tener postnatalmente, ¿ok? Primero va a ser un giro que va a ser los ventrículos, que es el ventrículo primitivo, va a girar de sentido ventral y hacia la derecha, y al mismo tiempo lo que son las aurículas primitivas van a girar en el sentido dorsal y hacia la izquierda. Y aquí podemos ver en unas escalas, en esa imagen que es el libro de Moore, todo el desarrollo del corazón, como se muestra lo que es el tubo cardíaco, se fusiona con la tabicar y comienza a girar el corazón. Y bueno, entre las cardiopatías congénitas vamos a encontrar dos grupos, cianógenas y acianógenas. Entre las cianógenas pasa lo que es tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, comunicación auricular, intraauricular, comunicación intraventricular y persistencia del conducto arterioso. Y vamos a comenzar con lo que es la tetralogía de Fallot. Bueno, ¿por qué se va a dar? Principalmente ya vimos que todo va a ser porque no se formaron lo que son las almohadillas endocárdicas, que es por una mala migración de las células de la corteza neural. ¿Ok? Entonces va a haber una tabicación ectópica entre el tabique que va a separar lo que es el canal aórtico y el canal pulmonar. Y lo podemos ver aquí. ¿Ok? También el grado de tabicación va a ser igual por el grado de la migración de las células de la corteza neural. También va a haber se va a comenzar lo que es un estrechamiento, una estenosis de la arteria pulmonar, como lo pueden ver de ese lado. Y también existe lo que es una comunicación intraventricular. Y bueno, ¿por qué se va a ver una hipertrofia en lo que es en el ventrículo derecho? Se va a llevar a cabo primero por un aumento de la precarga. Debido a que existe lo que es una comunicación interventricular, una gran cantidad de la sangre que tiene que salir por la aorta se va a quedar acumulado en lo que es el ventrículo derecho. También va a ser por la sobrecarga de la sistólica, como ya lo mencioné, porque va a tener más cantidad de sangre en el ventrículo derecho. Y por la poscarga, hay que recordar que la poscarga es la tensión que tiene que someter así la contracción. Y esta poscarga va a ser porque va a haber una estenosis en lo que es la arteria pulmonar. Ok, ahora vamos a ver por qué hay una estenosis.
La cianosis principalmente se hace por el cortocircuito, que prácticamente es la combinación de sangre oxigenada con la sangre desoxigenada. Y su gravedad principalmente va a ser dado por la estenosis de la arteria pulmonar. Ok, entre más estenosis existe la arteria pulmonar, los síntomas son más graves y aparecen más tempranos. Hay que recordar que los síntomas al principio comienza una hipertrofia, que es compensatoria, pero conforme el niño comienza a crecer, ya deja de ser compensatoria y comienza a aparecer los síntomas. Entonces, la mayoría de los síntomas va a aparecer en niños entre 5 a 12 años. ¿Ok? Signos y síntomas. Bueno, vamos a tener lo que es cianosis progresiva, pues ya lo mencioné, conforme va creciendo el niño, va a ser más graves los síntomas. ¿Cómo se va a presentar? Extremidades frías y puede estar desde palidez hasta extremidades ya cianógenas o con ya ya moradas, que es signo de hipoxia. El síncope o pérdida del conocimiento, hiperventilación, convulsiones y acidosis láctica. Hay que recordar que cuando el músculo no recibe suficiente oxígeno, comienza lo que es la respiración anaerobia por medio del estilo de Cori. Bueno, también van a tener lo que es un signo que es encuclillamiento, que es prácticamente que el niño después de jugar o hacer actividades mínimas, subir escaleras, se va a tener que agachar para recuperar lo que es las fuerzas. Y principalmente vamos a tener lo que son, típicamente se conoce como dedos de palillos de tambor, que se da porque los megacleocitos que migran de la médula ósea y llegan a los pulmones, principalmente se degradan. Pero como se combinan con lo que es la circulación sistémica, van a llegar a los sitios más distales y me van a activar lo que es células endoteliales y de ahí van a activar lo que son el factor de crecimiento. Entonces se van a hipertrofiar los dedos, los puntos de los dedos. Y vamos a ver también lo que va a existir, un aumento de lo que son el hematocrito y la hemoglobina. Eso debido para tener una compensación de el poco oxígeno que existe y puede llevar más oxígeno. Entonces, va a haber un aumento de lo que es la hemoglobina y el hematocrito. Y también, aquí hay un error. Aquí va a tener también, conforme va pasando la edad, los niños van a tener síntomas de lo que es insuficiencia cardíaca derecha. Aquí me equivoqué, una disculpa. Y bueno, principalmente va a tener lo que es edema de las extremidades inferiores, hepatomegalia congestiva, ingurgitación yugular. Y bueno, vamos a ver lo que son los estudios. Entre los estudios vamos a encontrar en las radiografías lo que es cardiomegalia. Va a haber una hiperclaridad en los campos pulmonares porque va a haber una baja irrigación. Y la aorta va a estar muy prominente. Ok, en lo que es en el electrocardiograma, vamos a encontrar una onda re alta en lo que es B1. También vamos a encontrar una S profunda en B5 y B6 y una rotación en QRS a 130 grados. Y bueno, el soplo que se va a encontrar a la auscultación va a ser principalmente muy intenso, explosivo, y va a tener un pequeño retraso en el segundo ruido cardíaco en el foco pulmonar. Me dice si lo escuchas. ¿Se escucha? Sí. Bueno, el tratamiento principalmente va a ser quirúrgica y bueno, en pocas palabras, los niños que tienen posibilidad de la cirugía son menores de 4 años, ya que tienen más a tolerarlo, ¿ok? A los 6 meses se va a tener que hacer lo que es una operación paliativa
Y ya si se ve que los niños resisten a dicha cirugía, se hace lo que es una corrección total a los 3 años, de 2 a 3 años, ¿ok? Y a los niños que de plano que tienen una estenosis muy grave de lo que es la arteria aórtica, a los 6 a 12 meses tiene que realizar lo que es una corrección total. En caso que se diagnostique muy tarde, solamente se va a tener que colocar tratamiento para lo que son las crisis de hipóxicas, que prácticamente es administración de dióxido de carbono, de oxígeno y bicarbonato. Y necesito un voluntario que me ayude a leer el caso clínico. Ah, pues si quieres yo. Por favor. Varón de 6 años que fue llevado a sala de urgencias por su madre, quien refirió que presentó cianosis peribucal y en extremidades, acompañada de disnea de medianos esfuerzos. Cuenta con el antecedente de 4 crisis similares en el transcurso del último año que mejoran cuando el paciente se coloca en cuclillas. Inició con el padecimiento desde el nacimiento, con cuadros recurrentes de cianosis peribucal y diaforesis durante la alimentación. Se detectó un soplo al año de edad, el cual fue diagnosticado como funcional y no recibió seguimiento médico. La madre refiere que los últimos 3 meses el paciente había tenido deterioro de la clase funcional y aumento de la cianosis. A la exploración física se encontró retraso en el desarrollo físico, saturación de oxígeno a 73% con aire ambiente, resto de signos vitales normales, cianosis peribucal y acrocianosis evidentes, sin acropaquia. A la auscultación se escucha un soplo expulsivo mesosistólico creciente en región paraesternal, alta acompañado con frémito y segundo ruido de intensidad aumentada. Samantha, ¿cuáles son los datos que te llamaron más la atención? Bueno, primero lo del soplo, que pues al parecer tiene ya rato, pero no sé si lo diagnosticaron mal. La cianosis peribucal y la acrocianosis evidente que tiene actualmente, creo. Ok, ahí ya tienes un momentito. No más que sea comentarios algo aquí. Miren, acuérdense que nuestro país es un país muy grande, muchos pueblos, muchas ciudades pequeñas, y la mayoría de esos lugares no tienen acceso a los recursos de salud, mucho menos a un cardiólogo. Los pocos pueblos que tengan algún centro de salud van a tener a un pasante, a un médico general, que vaya a revisar esos casos. Me permití interrumpirles porque ese soplo funcional, a quien lo haya, ya se pasó varias veces el diagnóstico, desarrollo disminuido o incompleto, falta de desarrollo, y lo del soplo. Entonces, aquí lo que yo quisiera hacer nada más hincapié es que ustedes que van a ir al servicio social, ausculten a los bebés. Es una manera de diagnosticar patologías que no aplicamos. Cuando llegan a las mamás, las mamás generalmente son las que van a las consultas, que porque alteraciones en el bebé no come, el bebé, la señora tiene una infección, la señora se siente cansada y rara vez es cuando auscultan al bebé. Y ante la duda, para empezar, esos soplos son soplos muy fuertes que es muy difícil clasificarlos como funcionales. Entonces, lo que yo quiero comunicarles es que no orienten a la gente. Tiene un soplo su bebé, sabe que aquí no vamos a encontrar la forma de diagnosticarlo. Ahí está el hospital en la ciudad más cercana, en Irapuato, en León, en Tuxtla Gutiérrez. Haga sus ahorritos, llévese a su hijo con un cardiólogo para que lo revise. Entonces, ustedes van a hacer el primer contacto. Entonces, traten de orientar a la gente para que ellos sepan qué hacer y estén atentos a todas esas manifestaciones. Nada más. Okay. Otro voluntario que me ayude a interpretar los diagnósticos, bueno, los estudios de radiología.
¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¿Alguien más? Está bien, Samantha, ayúdame, por favor. Ah, pues si quieres tú, Brenda, no hay problema. Ok. ¿Por dónde quieres que empiece, Evelyn? Descuídamela. Todo. Desde proyección, todo, todo. Pues a simple vista, yo diría que es una... Ay, no sé, es que las escápulas por ahí se meten un poquito al campo pulmonar. Entonces, probablemente es AP. Bueno, es que ahí veo un pedacito. Entonces, bueno, por tu expresión diría que es PA. Creo que estaba un poquito rotada hacia la izquierda. Bueno, por ahí se ve también un poquito borroso. No puedo ver bien las apófisis, pero no veo que estén equidistantes. ¿Qué más? Ya paso directamente a las estructuras. ¿Cómo estudias la doctora? Ah, ok. Bueno, para fines prácticos pasemos a las estructuras. Creo que los tejidos blandos no veo alteraciones, están íntegros. Los óseos creo que también están íntegros, sin alteraciones, pero los arcos costales creo que sí están un poquito o discretamente horizontalizados. ¿Qué más? Bueno, y que en las vértebras tiene como unos hilitos, no sé a qué estructura corresponda. Si nos puedes ayudar, Evelyn. ¿Alguien más quiere intentarlo? Bueno, por ejemplo, el ángulo costodiafragmático está un poco más arriba que el... Bueno, el izquierdo está un poco... Bueno, están como a la misma altura, que se supone que el izquierdo debería estar más abajo, ¿no? También el corazón se ve, pues, el ventrículo izquierdo se ve muy grande. Sin embargo, pues sí se aprecian los tres arcos. No se ve el botón de las venas. El botón de derecho. La aurícula derecha sí se ve. Tiene como un patrón reticular. ¿Sí, no? No. Bueno, no es reticular. No sé. Como pueden ver, hay que recordar que en la punta del corazón también controla lo que es el ventrículo derecho. Como ya mencioné, va a haber una hipertrofia en el ventrículo derecho. También se ve lo que es un agrandamiento de lo que es el cayado aórtico o la aorta. Y si pueden ver lo que es el campo pulmonar izquierdo, se ve mucho más claro que el campo el pulmonar derecho. Lo mismo por lo que es la estenosis. Una dudita. Dijiste que el ventrículo derecho es el que se ve del lado izquierdo, ¿no sería el ventrículo izquierdo y del lado derecho la aurícula derecha sería la que está también agrandada? Aquí principalmente es el ventrículo derecho y acá, bueno, lo mismo como mencioné, el ventrículo va a crecer mucho más que el ventrículo izquierdo. Y aquí es prácticamente... como podemos ver lo que es la aurícula, básicamente va a ser por lo mismo que es el cabalgamiento del cayado aórtico, se va a ver la aurícula izquierda un poquito más inclinado. Bueno, yo aquí lo que agregaría es que normalmente del perfil izquierdo del corazón es el ventrículo izquierdo. Supongo que en esta radiografía de una cardiopatía congénita, el ventrículo derecho creció tanto, que es por eso que el perfil izquierdo está magnificado por el corazón derecho. Pero en la mayoría de las placas
siempre vamos a ver del lado izquierdo el ventrículo izquierdo, pues es el ápice. Y el lado derecho siempre va a ser el lado derecho y se va a ver las pulmonares, las arterias pulmonares, la aurícula derecha, que el perfil derecho está dado por eso. Y ahí, aquí, pues sí se ve agrandado el perfil derecho y el perfil izquierdo. Yo aquí hablaría de una cardiomegalia, y la verdad es que yo no me atrevería a decir, si a mí me la presentan, yo diría que es una cardiomegalia, que hay crecimiento de cavidades derechas, y pues solamente que me dijeran que es una cardiopatía cianógena y que es tal, y me atrevería a decir que es el crecimiento del perfil derecho a expensas del ventrículo derecho, pero sería muy, si a mí me lo presentan de primera vez, yo sería muy aventurado, solamente que ya tuvieran el ecocardiograma y toda la historia, etcétera, y ya pudiéramos decir con toda la fuerza que de otros métodos diagnósticos que es el perfil derecho. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es la tomografía computarizada y el ecocardiograma para que lo vean. Y bueno, yo quería preguntar algo rápido, nada más que se traslapó hace rato mi voz. Como tal, entonces, esta radiografía, ¿en qué proyección quedamos que era? Perdón, nada más quería saber eso. Es posterior anterior. Como podemos ver, un punto que también me enseñó a mí en radiología es checar lo que son las clavículas. Cuando se encuentran horizontalmente es porque está lo que es anterior posterior, y cuando se encuentra muy en forma de V es posterior anterior. También es una forma de poder orientar lo que es la proyección. Gracias. ¿Alguien me quiere ayudar a interpretar lo que es la tomografía computarizada? ¿O lo elijo? Anímense, porque pues la cosa aquí no se miden los errores, aquí lo que hay que es aprender, o sea, así que el que sea nadie los va a criticar. Creo que es una... Bueno, no, tú. No, va, Jenny, va. Bueno, es una... DAC con contraste y pues se aprecia crecimiento del corazón, cardiomegalia. ¿Qué más? ¿Qué más lo que logras ver? También el septo interventricular como que está bajito, ¿no? Como que hay comunicación interventricular. Así es, ¿qué más logran ver, chicos? Participen. Si participan, les regalo un chocolate cuando volvamos a presenciales. Es una tomografía de contraste y es, al menos se ve como que está muy lleno, o bueno, muy, sí se ve muy, se ve hipertrofiado el músculo, además de que se ve muy lleno las cavidades. Y bueno, no sé, a lo mejor aquí lo estoy confundiendo, pero los atrios se ven pequeños. Ok, ¿sí logran ver mi pulso? ¿Mi ratoncita? Sí, ve. Sí, ok, sí. Como podemos ver, aquí tenemos una cardiomegalia, principalmente es hipertrofia del ventrículo derecho, por eso me atreví a decirlo en la radiografía, porque ya tengo demás estudios. Y bueno, también si logran ver esta parte de aquí, ahí se encuentra lo que es, ahora sí la entrada, lo que es la arteria pulmonar, y se encuentra, si se logra ver, es una estenosis. Está muy chiquito lo que es la apertura. Okay. ¿Alguien más me quiere ayudar con el siguiente estudio? ¿Antonio? Sí, pues es una... ¿Ya la moviste? Sí. ¿Esa quieres? Es una tomografía de un corte axial. No, es una tomografía axial con un corte sagital, en donde se observa, pues, eh,
El ventrículo izquierdo se encuentra pues mayor, con una masa todavía mayor de lo normal. La vena cava, pues igual se encuentra como de una manera como más grande, ¿no? De lo que habitualmente se podría observar, ¿no? Entonces, pues no la cava. ¿Qué dice ahí? La aorta. ¿Mande? Es que se cortó. Es la aorta. Y ahí parece como si se estuviera comunicando el ventrículo derecho y el izquierdo con la misma, con la aorta, ¿no? Así es. Y bueno, a mí lo que me importaría más que vieran que lo que es la cavidad del ventrículo derecho se encuentra mucho más pequeña que el ventrículo izquierdo. Igual es causa de la hipertrofia. Y también, si de verdad ver lo que es el tabique se encuentra disminuido y tiene la misma, tiene lo que es aquí un cortocircuito que también me puede llevar sangre oxigenada y desoxigenada a lo que es a la circulación sistémica, y también se encuentra un agrandamiento de lo que es la aorta. Ahora vamos a ver lo que es el ecocardiograma. Me dice si lo puedo, si se reproduce. ¿Si lo llegan a ver? Lo voy a detener. Ok, lo voy a reproducir. ¿Y alguien que me quiera ayudar a interpretarlo? Yo nada más quería decir que ahí sí se aprecia un poco la comunicación auriculoventricular. De hecho, se observa, pareciera que es un mismo, o sea, como que tiene el mismo paso. No sé, ahí donde está señalando exactamente, ahí se ve la comunicación auriculoventricular un poco más abajo, ahí. Entonces, okay. Creo que eso es como lo más notorio. Sí, bueno, aquí lo que me importa es que ganan la comunicación. Y también, si se llegan a ver en esa parte, se abre lo que es la arteria pulmonar. Y se ven que es muy chiquita su cavidad. Aquí logran ver lo que es la arteria pulmonar y se ve lo que es muy chiquita la cavidad. Y aquí se ve lo que es el ventrículo derecho y el izquierdo y la comunicación intraventricular. Y bueno, eso es todo sobre... Entonces, ¿el izquierdo es el que está hipertrofiado y el otro con el tiempo? ¿O cómo es? ¿O es que esa parte ya no la entendí? El que se hipertrofia es el derecho. El derecho que como cuando hacen la expulsión hacia lo que es la circulación sistémica, una gran parte de la sangre se va a quedar atorada lo que es en el ventrículo derecho. Y aparte de la sangre que llega de la vena cava superior, va a haber una gran precarga en el ventrículo derecho. Y más aparte, si le sumamos lo que es la estenosis de lo que es la arteria pulmonar, el ventrículo derecho tiene que hacer muchísimo más trabajo para poder llevar la sangre a lo que es a la arteria pulmonar, porque se encuentra en una estenosis, y más aparte para mover una gran cantidad de sangre. Entonces lo que se va a hipertrofiar primero, en gran medida, es el ventrículo derecho. Va a tener una gran carga de trabajo. ¿Alguna duda? Gracias. ¿Hasta aquí? Bueno, eso es parte, es todo de mi parte sobre tetralogía de Palot, y le paso los controles a mis compañeras. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, todo bien. Gracias por participar, los que participaron. Ale, ya puedes presentar, Ale. Es que sigues presentando. De hecho, deja de compartir, por favor. ¿Ya se ve la presentación? Ya se ve. Sí. Bueno. Ah, se mueve. Entonces, continuando con las cardiopatías congénitas,
Este esquema ya se los pasó Evelyn y yo voy a empezarles a hablarles sobre la transposición de los grandes vasos, que es la última de las cianógenas que vamos a ver. Y se define como la conexión ventrículo-arterial discordante en la que las grandes arterias están conectadas con ventrículos inapropiados, sin importar las relaciones espaciales que tengan las grandes arterias entre sí con los ventrículos. Es decir, que si normalmente la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho y la aorta del izquierdo, la aorta va a salir del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del izquierdo. Y esto se da porque, como ya les explicó Evelyn, el tronco del corazón cuando está en el embriogénesis tiene que girar. Y se da la alteración de que no gira, entonces empieza a crecer en forma recta y se da esta afectación. Entonces, normalmente sabemos que tenemos sangre venosa que va a caer en las cavidades derechas. Pero en este caso, como la aorta está traspuesta, va a pasar a la circulación sistémica. Mientras al mismo tiempo, del otro lado, la sangre con oxígeno está en las cavidades izquierdas, pero cae en la arteria pulmonar traspuesta y la lleva a una circulación menor. Y esto en realidad es incompatible con la vida porque siempre en circulación sistémica vas a tener sangre venosa y en la pulmonar con O2 y en ningún momento se da la difusión de oxígeno y se transporta a los tejidos. Pero forzosamente debe haber un cortocircuito para que algunos casos puedan ser compatibles con la vida. Y los cortocircuitos pueden ser pequeños, grandes o mixtos. Si son grandes, permiten que la sangre pueda escapar por el cortocircuito y permite una mejor oxigenación. Si es pequeño, puede determinar la cianosis, que nace también cuando la sangre venosa pasa a la circulación sistémica y es cuando se manifiesta. O puede ser mixto, y entonces ambos ventrículos se sobrecargan de volumen y nos pueden empezar a predisponer a una insuficiencia cardíaca. Y lo que nos lleva a los síntomas y signos, donde los pacientes van a presentar una cianosis universal y un flujo pulmonar efectivo depende del cortocircuito que les había comentado. Y tenemos, está medio chafa mi esquema, pero según yo sí se entiende un poquito. Tenemos dos opciones, que el cortocircuito esté en los atrios. Entonces empezamos con que la sangre venosa entra por las cavas, cae al atrio derecho, pero por el cortocircuito pasa al ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar, pasa a pulmones, se oxigena, regresa por las venas pulmonares, pasa al atrio izquierdo, o el cortocircuito logra entrar al ventrículo derecho y después sale por la aorta. Y en caso de que el cortocircuito fuera en el ventrículo izquierdo, la sangre venosa entra por las venas cavas, pasa por las dos cavidades del lado derecho y cuando se contrae la sangre logra pasar por el cortocircuito hacia la arteria pulmonar, pasa a los pulmones, se oxigena, regresa por las venas pulmonares, entra al atrio izquierdo, pasa al ventrículo y por el mismo cortocircuito entra a la aorta. Y gracias a estos circuitos es lo que le había dicho de que puede ser compatible con la vida, porque el cortocircuito permite de que no se crea el ciclo vicioso de que la sangre se queda desoxigenada en sistema y la oxigenada en pulmones. Entonces vamos a tener síntomas y signos de insuficiencia cardíaca como taquipnea, taquicardia, cardiomegalia, el ritmo en galope, hepatomegalia congestiva y en algunos casos anasarca. Y por la sobrecarga de volumen, el ventrículo derecho principalmente es el que se va a dilatar. Y por estos cortocircuitos encontramos soplos de comunicación a la auscultación.
Y principalmente el diagnóstico lo podemos hacer con electrocardiograma, con la radiografía y con ecocardiograma bidimensional. Existen más estudios como angiografías y oximetrías, pero como había comentado la doctora, pues es poco probable que se tengan muy a la mano. Y en la radiografía, en esta alteración, va a haber una cardiomegalia global de las cuatro cavidades y de los vasos, de hecho hasta se ve hasta acá. Y va a haber un hiperflujo pulmonar y un arco medio excavado, y esto se da porque los vasos no están en la posición en la que deberían, lo que da esa imagen. Y el tratamiento principalmente es quirúrgico y es a criterio del cirujano, que necesita contemplar las complicaciones o alguna... Bueno, depende también el estadio del paciente. Por ejemplo, si las arterias mantienen el septum interventricular, casi siempre se hace una septostomía, que se pone un globo, aquí se ve el globito, entre los atrios. Por ejemplo, aquí vemos que está dilatado el ventrículo derecho y comprime a las otras cavidades, y ya con el globito pues mejora. Pero existe el caso de que haya una comunicación interventricular, y las tres cirugías que, bueno, técnicas que yo encontré son de Mustard, Yatén y Rastelli, pero en realidad hay muchas, muchas otras. Esta de la imagen de abajo es de Yatén, donde se corta la aorta y la arteria pulmonar, y también se cortan las dos coronarias. Se sutura, se reconstruye, y las coronarias ahora se suturan, pero a la arteria pulmonar. Y esta es otra que encontré, que creo que está fácil de entender, que es la técnica de AVE. Y hay otra también que cuando la comunicación, bueno, está asociado a una comunicación interventricular y una estenosis pulmonar, y la que más encontré que se describe es realizar una fístula sistémico-pulmonar de Blalock-Tausing asociada o no a una septostomía, que sería esta. Y encontré estas también, que son otros ejemplos. Bueno, este, el D, es el mismo que este, nomás que yo creo que el dibujo está un poco más fácil. Y están otras técnicas. Y también encontré que puede haber casos en los pacientes donde se corrige la transposición de los vasos, pero, o sea, los vasos siguen saliendo del ventrículo. Lo que ocurre es de que los ventrículos cambian de posición y el ventrículo izquierdo, bueno, que anatómicamente es izquierdo, se empieza a situar hacia derecha y posterior. Y el ventrículo derecho hacia izquierda y anterior. Y como vemos aquí, seguimos viendo que la arteria pulmonar sale del lado derecho y la aorta del izquierdo. Y las aurículas se siguen manteniendo en su posición. Así es como, si regresamos al esquemita, en vez de que haya un cortocircuito, si los ventrículos cambian de lado, se corrige porque va a salir por el vaso que debería haber correspondido siempre, y ya se corrige la circulación. Y en este caso, pues la mayoría de los pacientes son asintomáticos y no presentan cianosis porque no va a haber la salida de sangre no oxigenada a la circulación sistémica. Y podemos encontrar un segundo ruido en el espacio intercostal izquierdo cerca de la aorta, que puede llegar a ser palpable. Y en el ápex se escucha un soplo regurgitante que podría llegarse a confundir con una insuficiencia mitral. Pero si recordamos que en este caso corregido los ventrículos están, entre comillas, invertidos, será una insuficiencia tricúspide. Y en el diagnóstico, la radiografía se vuelve a ver un arco medio excavado por la mala posición de los vasos. Y en el ecocardiograma
pues en realidad se ve todo mal porque las cavidades están invertidas, pero nos podríamos fijar de conociendo de qué lado es la válvula que deberíamos estar viendo. Y bueno, esas fueron las cianógenas. Y la comunicación interauricular es la primera de las acianógenas, que tiene muchas, muchas causas. La principal es que hay un septum ausente causando una aurícula única, pero puede haber ausencias del ostium primum, del foramen secundum, del seno venoso, un foramen oval perforado que lo hace muy permeable, puede haber defectos en senos venosos, crecimiento de las cavidades derechas, dilatación de la arteria pulmonar o una disminución del tamaño de la aorta. Y, por ejemplo, el ostium primum es un defecto de los cojinetes valvulares que estarían aquí. Y el foramen secundum está, por ejemplo, el de la fotito, que hay una reabsorción excesiva del septum primo y hay un crecimiento deficiente del ostium secundum, dejando que las aurículas estén comunicadas. Y la fisiopatología de esta es de que tenemos un defecto septal primario que va a crear el cortocircuito arteriovenoso. Entonces, como la del lado derecho tenemos una mayor distensibilidad, porque hasta en la imagen se ve, tenemos menos miocardio de este lado, lo que lo hace más distendible y tiene una menor resistencia al flujo. Entonces jala un poquito el flujo que va a venir del lado izquierdo, pasa el cortocircuito y pasa a la aurícula derecha, lo que va a causar una hipervolemia y va a mandar más sangre a la circulación menor, lo que al mismo tiempo va a estar quitando sangre en la circulación mayor y vamos a tener síntomas y signos de disminución del gasto cardíaco. Y de los primeros, algunos pacientes son asintomáticos y otros refieren bronquitis y lo que ya les había comentado, disminución del flujo sanguíneo sistémico. Y dentro de los signos hay hipodesarrollo, cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho, que es el que va a cargar con la hipervolemia, soplo sistólico en foco pulmonar y un ruido con desdoblamiento amplio, constante y fijo. Y es importante que diferenciemos si es la cardiopatía congénita o si es una insuficiencia cardíaca derecha propiamente dicha o una hipertensión pulmonar que nos pueda confundir con el sonido. Y también podemos encontrar en los pacientes soplos de insuficiencia mitral o tricúspidea que se pueden asociar con defectos del ostium primo. Y este es el ruido que podríamos escuchar. Pasa un poco rápido, pero la idea es que notemos que hay un desdoblamiento alargado que se va a dar principalmente porque como el ventrículo se está dilatando, bloquea la rama derecha, lo que aumenta el tiempo de la diástole y es por el desdoblamiento. Y puede, en los casos graves, ya no alcanza a compensar y es cuando vemos un escaso desdoblamiento y un cierre forzado en el ruido. Y la fijeza se describe porque normalmente cuando nosotros inhalamos sabemos que hay un desdoblamiento fisiológico, que es cuando aumenta el retorno venoso, pero eso está determinado por el correcto crecimiento de los septos. Si los septos están alterados como en estas patologías, la hemodinamia cambia y no se da no se da estas respuestas a la inspiración o a la expiración. Y los estudios son los mismos, una radiografía, un electro o un ecocardiograma. Y aquí vemos que hay cardiomegalia, que están dilatadas la aurícula derecha y también el izquierdo en este caso.
Y en el electro es este un poco más descrito, que las cuatro características principales son que el QRS se va a desviar a grados de más 95 y más 135. Podemos ver un bloqueo AB con un patrón característico RSR en B1 y B2, que está en este electro, que se ve más en B2. Aquí se los puse en rojito, es esta pequeña muesca que se ve. El QRS puede estar ligeramente prolongado, y otro que es casi patognomónico es la onda R en derivaciones inferiores, tiene una pequeña muesca y se describe como patrón de crochet, que es este. Aquí tiene una muesca aquí, y una aquí, y una aquí. Y bueno, en este electro se ejemplifica el ritmo sinusal, bloqueo de rama y desviación de QRS, que entra en estos rubros igual. Y este es el eco. Ay, no está el otro. Ah, este es el video. Si ven, aquí se ve como de esta cavidad pasa esta, y eso es el flujo rojito que se ve aquí. Y aquí está la imagen. Y entonces nos lleva al enfoque y tratamiento, que primero se debe demostrar que sí existe una comunicación interauricular. Se debe también describir su ubicación, tamaño, ya vimos que el cortocircuito es importante, y las lesiones y complicaciones que pueda traer consigo, como la sobrecarga de volumen, la hipertensión pulmonar y en algunos casos hasta arritmias. Y como les había dicho, puede haber cambios en la hemodinamia, que si la relación entre el flujo pulmonar y sistémico es menos de 1.5, se dice que es insignificante y puede no tratarse o tratarse con tratamiento que no sea un dispositivo oclusivo o una cirugía. Y estos dos ya es cuando el cambio de hemodinamia es arriba de 1.5. Los dispositivos oclusivos están indicados en defectos de ostium secundum y cuando la hipertensión pulmonar es arriba de 2/3 de la presión arterial sistémica o con 2/3 arriba de la resistencia arteriolar sistémica. Y es este dispositivo, se pone una sonda, se infla, se pone y ahí se deja. O una cirugía, que está un poco más fácil que la vez pasada, se sutura o se puede poner un parche pericárdico o un parche sintético, según igual como lo considere el cirujano. Y ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la comunicación intraventricular. Y como sabemos, esta es la comunicación entre lo que se da en los ventrículos. Y esta se da porque hay una falta de fusión de las crestas conales. Y cuando son grandes, tanto hay en la sigmoidea coronaria derecha, se prolapsa diástole. Y esta la misma produce una comunicación, lo cual origina una insuficiencia aórtica. Bueno, aquí podemos ver que el ventrículo posee a nivel del tabique una porción muscular, otra membranosa, y la parte muscular está dividida en lo que es entrada trabecular y de salida. Y estas regiones pueden aparecer defectos de la tabicación ventricular, o sea, se pueden dar dentro de las tres porciones. Pero la más común es la comunicación del septum membranoso. Y esta es una comunicación que se le denomina perimembranosa y puede extenderse hacia adelante e involucrar el septo de salida, el trabecular o nuevamente el de entrada. ¿La puedes dar a la siguiente, Leopoldo? Bueno, la fisiopatología es casi similar a lo que mencionaba Ale. Está como hay una comunicación entre los ventrículos y como sabemos el ventrículo izquierdo es el que maneja la mayor presión. Entonces al haber esta comunicación lo que pasa es que el volumen pasa al ventrículo derecho
y esta empieza a generar mayor distensibilidad y por lo tanto genera un mayor volumen. Entonces hay una mayor circulación de volumen dentro de la circulación pulmonar o menor. Y también el volumen del cortocircuito depende del tamaño del defecto y de las resistencias pulmonares. Si tenemos un defecto pequeño, los síntomas van a ser casi impredecibles, pero si hay un tamaño muy grande, entonces los síntomas iban a ser más notorios. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ale, por favor? Hay diferentes tipos. Tenemos la comunicación intraventricular chica y sin repercusión hemodinámica, como se los mencionaba hace ratito. Este es a nivel del septum membranoso, provoca un hiperflujo pulmonar y una sobrecarga que es mínima. Y en la exploración física podemos ver un soplo regurgitante, decreciente, de alta frecuencia y que es localizado en el borde paraesternal izquierdo. El siguiente tipo es una comunicación intraventricular del chica del septum muscular, que es un tipo Roger. Y este nada más en la exploración la podemos ver como un soplo paraesternal y es muy intenso. Cabe recordar que en estas dos clasificaciones no hay cardiomegalia, hiperflujo o hipertensión pulmonar. Y la siguiente clasificación es comunicación interventricular grande con una hipertensión pulmonar hipercinética. Entonces hay un defecto septal muy grande y por lo tanto hay un circuito, cortocircuito muy grande. Esto me va a provocar una hipervolemia pulmonar que a la vez me va a llevar a una hipertensión arterial pulmonar y esta se lleva a ver presencia de cardiomegalia, puede ser en ambos ventrículos y en el caso de los adultos y en el caso de los recién nacidos causa una insuficiencia cardíaca. En la otra comunicación intraventricular grande con hipertensión pulmonar por elevación de las resistencias vasculares. Aquí podemos ver que la hipertensión pulmonar se da por resistencias pulmonares, puede llegar a desaparecer cuando hay presencia de cardiomegalia. Bueno, más bien desaparece la cardiomegalia por las resistencias vasculares y podemos ver un soplo sistólico que disminuye su intensidad. ¿Le puedes dar a la siguiente, Ale, por favor? Bueno, las pruebas iniciales casi siempre es por un electro, que es como lo más accesible. Y en este caso podemos ver en el electro que hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se manifiesta el voltaje en lo que es 5 y V6. Y en las derivaciones 2D2. Pero lo malo del electro es que lo podemos confundir con otras patologías, entonces no es como 100% certero. Y en el caso que hay una presión elevada de las resistencias periféricas, también hay una hipertrofia que es manifestada en las ondas R de las derivaciones V4 y V1. Y las ondas T se muestran más verticales, y estas no sobrepasan más de las 24 horas de vida en el caso de los pacientes. La siguiente, por favor. La otra también es la radiografía. En este caso podemos ver una cardiomegalia y se ve más presencia de la hipertrofia o del crecimiento del ventrículo izquierdo. Se ve menor en el ventrículo derecho. Sin embargo, lo que es el botón aórtico y el botón pulmonar se pueden ver más crecidos por el aumento del volumen sanguíneo. Pero vuelvo a reiterar, esto lo podemos confundir con otras patologías, entonces no es 100% sensible. Gracias, Ale. El diagnóstico confirmatorio se da por ecocardiograma bidimensional y de preferencia con Doppler a color. Este es suficiente para identificar la ubicación del defecto y estimar el tamaño de la derivación. Como podemos ver, en la RA, podemos ver lo que es la aurícula derecha, en LA la aurícula izquierda, RB corresponde al ventrículo izquierdo
y LB corresponde al... Ay, no, perdón. LB, ventrículo izquierdo, y RB, ventrículo derecho. Y por decir, en la segunda imagen, le puedes regresar, Ale, por favor. Ahí en la flechita amarilla de la segunda imagen podemos ver la comunicación de los ventrículos. Ahora sí, el video, por favor. Bueno, como podemos ver, la comunicación se da en donde se ven los mosaicos de colores. De hecho, así lo reiteran, que ahí es donde se genera el flujo o como la turbulencia por la comunicación. La siguiente, Alito, por favor. El tratamiento aquí principalmente tiene que ver también por la clasificación y, por decir, en la persistencia chica o la del tipo Roger no requiere de tratamiento específico, porque ya había mencionado que no hay ningún hiperflujo pulmonar, no hay cardiomegalia, entonces casi los síntomas y los signos son muy poco específicos o son casi nulos, entonces pues no hay como... bueno, más bien no impacta en la vida del paciente. De hecho, estos pacientes llegan hasta la vida adulta y no tienen ningún problema. En el caso de la grande, ahí sí genera una insuficiencia cardíaca que puede ser manejada con digoxina y diuréticos. Y también puede llegarse al tratamiento quirúrgico mientras se cierra el defecto con un parche del material sistémico. La otra patología acianótica es la persistencia del conducto arterioso, que es una conexión vascular fetal entre la arteria pulmonar principal y la aorta, que normalmente se cierra poco después del nacimiento. Aquí en estas flechas amarillas podemos ver la persistencia del conducto. La fisiopatología aquí es que en la cámara mayor se manejan presiones mayores. Entonces, esto condiciona el paso de sangre de la primera hacia la segunda. Y volvemos a lo mismo, provoca una hiperbolemia del circuito menor. Y por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa de la aorta a la pulmonar depende de la diferencia de presiones entre ambas cámaras y a la vez también del diámetro del conducto. Casi todas son las mismas patologías, o fisiopatología, mejor dicho. En este caso también el flujo pulmonar llega a las cavidades izquierdas y la sobrecarga volumétricamente, lo cual la cantidad de sangre que sale de la aorta está aumentada y puede fugarse al circuito pulmonar. La siguiente, por favor. Los síntomas aquí en los objetos mayores pueden ser ausentes por la presencia de los conductos pequeños. Hay veces cuando ya empieza a ser más grande la comunicación, refieren como una tipo bronquitis, que son crónicas y que son derivadas de la congestión pulmonar. También hay un hipodesarrollo por la disminución del flujo sistémico, pues como no le llega la sangre suficiente a los órganos, pues no hay un crecimiento adecuado. Y también podemos ver insuficiencia cardíaca del recién nacido. En el caso de los signos, el cortocircuito es igual o mayor al doble sistémico. Entonces, por lo tanto, también hay hipodesarrollo físico, cardiomegalia, y podemos ver dos soplos, que puede ser continuo con refuerzo telesistólico o un soplo sistólico aórtico de hiperflujo. En este caso también las manifestaciones clínicas dependen de la clasificación o del grado de la comunicación o del diámetro. Podemos ver aquí que el pequeño tiene que ver con una relación flujo pulmonar y sistémico que corresponde a la abreviación QP y QS. En el caso del pequeño, son menores de 1 a 1. En el moderado es de entre 1.5 y 2.2 a 1. Y en el otro es mayor a 2.2.
En el pequeño podemos ver que hay un soplo de Gibson o un soplo de maquinaria, donde el S1 empieza con mayor, bueno, con menor frecuencia y empieza a hacerse mayor cuando llega a S2. La siguiente prueba. En el caso del conducto arterioso persistente moderado, podemos ver que ya empieza a haber manifestaciones y por lo tanto hay una intolerancia al ejercicio y hay un soplo continuo que se caracteriza por el área infraclavicular izquierda y está asociado al conducto pequeño que se acompaña de una presión de pulso sistémico amplia y con signos de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, como lo podemos ver en el ápice ventricular del izquierdo desplazado. En el grande, o sí, en el gran conducto arterioso persistente, ya empieza a haber una sobrecarga muy exacerbada de volumen del ventrículo izquierdo. Entonces me va a producir una cardiopatía cianótica que corresponde a lo que es el síndrome de Eisenmenger. Y si recordamos, este genera en la radiografía como corazón en gota. A la vez también hay un soplo continuo que disminuye a medida que aumenta la presión pulmonar. Por lo tanto, el S2 se ve aumentado. En el caso del lactante, hay signos de insuficiencia cardíaca, hay retraso del crecimiento, mala alimentación y dificultad respiratoria. Y en los adultos que no ha sido corregido la persistencia, hay un soplo de eyección sistólico corto y a la vez también hay características del síndrome de Eisenmenger, donde hay cianosis y acropaquia. La cianosis principalmente aquí es periférica. Doctor, entonces continúo. Bueno, como les mencionaba hace ratito, también el diagnóstico confirmatorio se da. Ay, ¿qué pasó? ¿Te falta mucho, nena? No. ¿No? Me faltan como 3. Ah, bueno. Entonces, seguimos. Nada más que si me corto, las preguntas las dejamos para el próximo lunes, ¿sale? Sí, doctor. Disculpen, es que no encuentro mi cable. Sigue. Vuelvo a reiterar. Aquí se puede hacer las pruebas iniciales, se da por radiografías y el ecocardiograma. Sin embargo, por la sensibilidad es mejor que se haga el diagnóstico confirmatorio mediante la ecocardiografía. Esta debe de hacer por una aproximación paraesternal y se busque el eje corto de los vasos. Y ahora sí que aquí podemos ver la comunicación entre la arteria pulmonar con la aorta descendente. ¿Le puedes dar a la siguiente, Alito? Como les decía en el caso anterior, donde se ve la generación de los mosaicos de color es donde está la persistencia del conducto arterioso. La siguiente, por favor. En el electrocardiograma, podemos ver un trazo de signos de crecimiento ventricular izquierdo. La onda S profunda está manifestada en B1 y B2. También hay una transición brusca en B y R altas en B4 y B6. Y podemos ver una onda T picuda, acuminada y simétrica de B3 a B6 y esta es sobre la carga sistólica. Mientras en la radiografía también podemos ver la presencia de cardiomegalia, el crecimiento del ventrículo izquierdo, que hay una prominencia de los cilios pulmonares debido al hiperflujo que se maneja en el circuito menor. Y también un abombamiento del botón de la arteria pulmonar. La siguiente.
En el caso de un Doppler continuo, se ve que hay una como inestabilidad dentro del flujo y se torna turbulento. La siguiente. Y el tratamiento aquí también es por medio de cirugía. Hay de dos formas, con cierre percutáneo, que es transcateterismo, y esta es una alternativa de elección principalmente para los niños que pesan más de 6 kilogramos y en pacientes adultos. Mientras el otro quirúrgico, en cuanto es diagnosticado, se hace una cirugía toracoscopía para el cierre de la persistencia, y este puede ser viable para conductos mayores de 4 milímetros o menores a 8. Y también cuando no se cuente con la otra alternativa, esta es un poquito como más cara y más compleja, entonces pues si no ya se tiene la otra alternativa. Y eso es todo. Muy bien, pues felicito a los de las cardiopatías congénitas, lo muy bonito. También el tema se prestaba para eso. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. Dígame. Bueno, ahorita termine de exponer lo que va a comentarnos y ahorita le pregunto. Creo que ya se cortó. Sí, de hecho. Pero, ¿qué duda tienes, Tony? Una duda de... Es que miren, la GPT dice que se debe de dar un tratamiento, pero no es cierto, de la vacación. ¿Puedes volverlo a repetir? Se cortó. Es de la vacación, por eso le estaba diciendo a la doctora. Ah, ok. Pues yo creo que si ya no se conecta, damos 5 minutos, le enviamos mensaje. Pero pues dijo que si se cortaba nos fuéramos, ¿no? Ah, sí, porque, bueno, según yo se iba a ir, le disculpo porque se iba a ir porque no encontraba su cargador, pero no sé si se conecte luego. Si no, nos esperamos solamente 5 minutos y ya de ahí, pues, Tony y yo le mandamos mensajes sobre las vacaciones y si nos vemos hoy en la tarde, ya para acabar de volada y ya, terminar tarde. Sí, creo que dijo que si se cortaba ya veíamos las dudas el lunes, o sea, como que dio a entender que ya no se va a volver a conectar. Ah, va. Si es así, pues ya, mejor pues bye. Y le mandamos mensaje a Tony y yo. Cualquier cosa les avisamos y les mandamos captura. Órale, pues, bye. Gracias, bye. Gracias.